Bueno, ¿cómo resultó todo hoy en San Nicolás? Bien, excelente, qué sé yo, inexplicable. La verdad que muy emocionado, más que sorprendido. Si bien se esperaba mucha gente, pero bueno, no sobrepasaron. Creo que había unas ganas de la sociedad en general de manifestarse, de ser escuchado, como dijimos en la semana, que realmente superó todas las expectativas. Fue la verdad que una locura. Exacto, ¿qué estimación tienen en cuanto a la convocatoria de público? ¿Qué cantidad de gente? Mira, entre la que estaba ahí enfrente al palco y más todas las personas que se quedaron en el estacionamiento escuchando la radio, más o menos según Gendarmería, alrededor de 65.000 personas. Claro, digo, desde lo organizativo pudieron resolver todo en materia de que no se les escapen detalles en función de esta convocatoria, Iván. Sí, la verdad que salió todo a pedido. Pudimos organizar todo a tiempo, lo que fue el sonido. Bueno, le pedimos a la gente siempre el distanciamiento social. La gente se comportó muy 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 bien en ese sentido. No sé, nadie se, las imágenes se pueden ver, todo el mundo con barbijos, todo el mundo bastante separado. Si bien en la foto, alguna foto se pareciera que no, pero si vos lo mirás de arriba estaban separados, así que muy 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 conformes. Muy conforme de haberle dado la posibilidad a la sociedad y a los distintos sectores de demostrar su descontento, de hacer la gran patriada y decirle al gobierno que no es el rumbo que queremos, este el que está tomando, y que si no da un golpe de timón urgente, vamos a estar ahí para repetírselo hasta que lo hagan, porque no queremos ser todos pobres. Hoy Claro. tenemos un 50% y no queremos llegar a un país con un 90, un 80, un 90% por eso. Exacto. ¿A usted Iván, me parece? hay que esperar las repercusiones ahora, con el correr de las horas, seguramente, ver qué papel asume el gobierno, porque más allá de que algunos medios señalan de que el gobierno desatiende todo tipo de reclamos que puedan haber en la Plaza de Mayo, que pueda haber en San Nicolás, que pueda existir en la 9 de julio de Buenos Aires, yo digo de manera indirecta, el gobierno se va enterando de qué se plantea en cada reclamo, en cada movilización, ¿no? Sí, seguramente. A ver, un poco ya sabemos qué es lo que busca ese gobierno, ya sabemos que es un ideológico, pero es un ensañamiento contra, realmente es un daño lo que le está causando a nuestro país, a nuestro querido país, que es incalculable, nos va a llevar décadas, décadas y décadas volver a ponernos de pie, volver a tener un bajo nivel de pobreza o mínimo. La verdad que hoy no podemos permitir, como se dice siempre, que 7 de cada 10 chicos no se alimenten bien. Hoy estábamos en la manifestación y fue tan amplia que tuvimos desde excombatientes de Balvina, jubilados, comerciantes, inclusive una chica, una comerciante que tiene una lavandería que realmente la está pasando mal, y como esa se escuchó la voz de alumnos. Y se escuchó la voz de maestra que piden al gobierno dar clases. Y se escuchó a padres pedirle al gobierno clases presenciales y de calidad, porque los padres no tienen con quién dejar a los chicos, porque ven que la educación de sus hijos se le va entre las manos y no quieren el deterioro social que estamos teniendo hoy. Entonces creo que hay una gran parte de la sociedad y que la mayoría de la sociedad argentina va a plantar los talones, se va a empezar a despertar y no le va a permitir al gobierno llevarnos a la pobreza extrema. Perfecto. Iván, te saluda Cristian y con esto estamos cerrando el contacto porque sé que tenés otra nota periodística coordinada para la hora 20. Iván, buenas tardes, noches. Gracias por el tiempo, obviamente. Imagino que hoy habrá sido muy, muy ajetreado. Bien, y yo pensaba todo esto, ¿no? En estos momentos, en nuestra zona, todo esto que vivimos con la pandemia y la situación económica, política, como la quieras llamar, y tenemos elecciones, ¿no? Qué raro para toda la sociedad, ¿no? Esto que tener que elegir sin saber mucho de lo que va a ocurrir de cara a futuro, ¿no? Sí, la verdad es muy complicado. Creo que hoy lo que quedó demostrado es el hartazgo hacia la clase política. Hoy a los políticos que fueron, a los políticos, a la política partidaria que se hizo presente, se le pidió, se le reclamó, se le exigió tanto como al gobierno. Y no se le va a dar tregua. Creo que la sociedad llegó a un momento de hartazgo que no se le va a dar tregua. Entonces,
Llegada el momento de las elecciones, la gente creo que va a empezar a despertar y a pensar bien dónde mete su voto, dejar de confiar, dejar de creer que va a aparecer un dios, alguien que simplemente hace 40, 50 años que está en la política y que hoy aparece y te dice que va a resolver los problemas de todos. Me parece que la gente va a tener que dejar de ser ingenua, dejar de ser cómoda, y vamos a tener que como sociedad empezar a apretar un poco más la tuerca hacia la clase política para que realmente haga lo que tiene que hacer, cumpla su función, porque al fin y al cabo son empleados nuestros, son empleados de todos los que trabajamos, los que pagamos impuestos. Entonces, bueno, van a tener que empezar a cumplir lo que la sociedad necesite, no lo que ellos quieran.